Si bien se trata de un procedimiento ordinario de verificación, la gente se pregunta por qué dejan avanzar el proceso para luego revocar el permiso de viaje. Una experta en migración recuerda que la entrevista con el funcionario en el aeropuerto es determinante. Cualquier cosa puede pasar y nada es seguro. Solamente porque pasa el primer paso, lo aprueban, después pasa y tienen la autorización de viaje, lo dejan abordar. Todavía los oficiales de inmigración tienen la discreción de determinar si van a dejar entrar a la persona. A los cubanos residentes en Miami que están patrocinando a familiares y amigos, ¿les preocupa que casos como este se estén presentando? Pero a mí me parece que es una injusticia porque ella viene ilusionada pasando trabajo en Cuba, con tus ahorros y su esfuerzo, y llegar aquí, virarla, eso me parece que vaya, que está muy mal. El cruce ilegal de fronteras cuenta no solo entre México y Estados Unidos, sino la manera en la que el beneficiario llegó a México, cuando el acceso se tramita por la frontera sur de acuerdo con las condiciones de este beneficio. Es decir, la persona beneficiario entró ilegalmente por la frontera de Panamá o ilegalmente por la frontera de México después del 9 de enero, no son elegibles para el programa. Algunos temen que los controles migratorios se extremen y se reduzca significativamente el acceso a nacionales de países como Cuba. A raíz de esto, la población cubana tenemos desconcierto porque no sabemos qué realmente es real y qué no. Y si de verdad los paroles humanitarios los están dando, ¿no? Porque supuestamente son 30.000 en el mes para cuatro países, pero muy poca gente ha salido. Los expertos recomiendan a los aspirantes a paroles y otros beneficios migratorios sincerar sus casos y no avanzar para probar suerte, porque la información aportada por el solicitante se está verificando. La inadmisibilidad siempre será una probabilidad entre quienes buscan entrar a Estados Unidos independientemente de su nacionalidad o modalidad migratoria, siempre a discreción de las autoridades aquí en el aeropuerto. Freddy Machado, Noticias Estrella TV.